Estamos hoy en un día muy especial. El terreno es una esperanza o una expectativa que en 1998 no teníamos, porque él padece en 1998. En junio de 1998 llegó por primera vez la imagen peregrina de Fátima con los heraldos. Ninguno de nosotros, pienso que también ninguno de los que nos apoyaban, que nos acompañaban, que nos recibían en tantos lugares de El Salvador con la imagen, ninguno pensó que llegaríamos a este día. Un día 11 de febrero de 2019. Estamos hoy comenzando un proyecto en la tierra. Y dice, bueno, pero hasta que siga aparezca la torre de 70 metros, padre, y las otras de 50, y la iglesia, y las bancas, y los sagrarios. Lo más importante es comenzar. Toda obra comienza. Recordemos la parábola de nuestro Señor del grano de mostaza. O sea que nosotros comenzamos como un granito de mostaza en El Salvador. Cuando vinimos con la imagen peregrina, en ese 98, no existían los heraldos aquí. Pero Nuestra Señora quiso quedarse. Será un punto, queridos hermanos, en que Nuestra Señora posará para que la gente venga hacia ella. Será un punto de atracción espiritual, un punto de conversión. Entonces, esta misa sea para agradecer. Que la Virgen cubra con su manto todo, los trabajos, pedir eso, protección, por aquellos que están donando, por aquellos que están colaborando, por aquellos que están implicados en cualquier forma, como ingeniero, como arquitecto, como qué sé yo, lo que sea, aquellos que están implicados en oraciones. Pongamos todas esas intenciones, pongámonos a ustedes, los que no están en este momento aquí, para que este sea un lugar de santidad, para que salga pronto. La obra que hoy comenzamos debe animar nuestra fe. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Con esta celebración imploremos pues a los hermanos la ayuda de Dios para que esta construcción llegue felizmente al término deseado y para que proteja a los constructores y los guarde de todo mal. El Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.